contentos. Es un clásico tan esperado como el anterior contra Central. Para nosotros es muy, muy importante para la institución. Y obviamente el domingo con un estadio muy preparado, se sembró pues justamente para esta ocasión. Y bueno, con todas las ansias de recibirlos a ellos y esperemos que sea una fiesta para todos. Aprovechar a invitar a todos, que todos vengan. Hace ya 15 años que no estamos jugando con Unión. El último partido fue el 17 de febrero del 2008, ¿sí? El 27 de enero fue el primer partido acá, por la Copa, creo que Santa Fe había sido, ¿puede ser? Federal. ¿No? O un regional, federal era. Sí. Bueno, en esa ocasión, bueno, vinieron 2.100 personas a la cancha. Esperemos que este domingo se pueda repetir eso, ¿no? Claudio, hablábamos del estadio en el que se encuentra el césped, sembrada la cancha, impecable como siempre, pero quienes no solemos pisar el césped, qué tranquilidad jugar en un campo de estas condiciones, ¿no? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sobre todo para los protagonistas, que se tienen que brindar y que no tienen excusa a la hora de dar un buen pase o de recibir una pelota para los controles. Sí, la verdad que está espectacular. O sea, la cancha está bárbara, el ambiente va a estar lindo, porque recién hablaba Darío de esos partidos, bueno, y a mí en ese momento, mirá qué casualidad, me toca ser el técnico del Depor, en esos dos partidos. Entonces, bueno, después de tantos años, ni pensar que se podía dar una vuelta y que ahora me toque dirigir Argentino. Esas son las cosas que tiene la vida y las cosas que tiene el fútbol. Seguramente va a ser una fiesta como en ese momento, porque vino muchísima gente. Y ojalá el domingo se vuelva a repetir, porque le hace bien creo que a San Carlos, le hace bien y sobre todo le hace bien a los jugadores, que es lo más importante de todo. El clásico pasado, el entre Central y Argentino, fue una fiesta. Se espera lo mismo. Ojalá nos podamos acostumbrar a esto, ¿no? Sí, ojalá nos podamos acostumbrar y ojalá salga un partido más lindo que el otro clásico, para el que lo viene a ver. Tenemos que hacer la autocrítica que el partido en Central, más allá que haya sido un clásico, de parte nuestra no fue bien jugado. Entonces, por ahí nos quedó a nosotros ese sabor de que bueno, ahora tenemos una cancha en las mismas condiciones, o mejor, porque esta es mucho más grande, hay mucho más espacio para jugar, y ojalá los pibes se brinden y hagan y den un buen fútbol, que es lo que queremos nosotros desde adentro, y también el que quiere venir a ver el partido quiere ver eso. Seguro. Seba, como integrante de la Subcomisión de Fútbol Mayor, contanos a propósito del horario de ingreso, a qué hora comienza la reserva, la tercera, a qué hora es el partido propiamente dicho, por dónde se debe ingresar. Sí, buenos días Freddy, buenos días a toda la audiencia. Primero que nada, si me lo permitís, quiero saludar a todos el hincha de Argentino, porque bueno, ayer fue el día del hincha, así que primero que nada eso. Y bueno, sí, el partido de reserva va a arrancar a las 14 horas y el de primera a las 16 horas. Y la boletería va a estar abierta para los dos sectores a las 13 horas. El lado local tiene que ingresar por el lado de Sarmiento. Y el del visitante entra por el pasaje, no me acuerdo cómo se llama ese pasaje, Bullín. Esos serían los ingresos. ¿El costo de la entrada? El valor de la entrada, nosotros cobramos desde el lado local, porque el visitante cobra su entrada, es para 800 pesos general y 400 jubilado. Recordamos que hay una modalidad que es importante que los equipos traigan obviamente sus simpatizantes, porque cada visitante o cada equipo se queda con la recaudación. Sí, es importante por eso, es importante el ingreso de mucha gente, porque eso, bueno, es lo que te da la posibilidad de mayor recaudación. Y el visitante también tiene la posibilidad, que lo veo muy positivo, es que también cobra su entrada y se lo lleva para su club. Seguro. Claudio, ¿hay práctica hoy o ya no? Sí, entrenamos lunes, martes, miércoles y bueno, hoy la última práctica de la semana para definir ya el equipo, los dos equipos, porque tanto reserva como primera. Bueno, entrenamos bien, tenemos algún par de bajas por el tema de las suspensiones, pero bueno, entrenamos bien. Tuvimos muchas reuniones en la semana, muchas charlas, porque cada vez que tanto como se gana o se pierde, se hacen autocrítica en la semana. Y nosotros queremos seguir creciendo y queremos mejorar como equipo, porque
Nosotros para lo interno estamos en deuda con los futbolísticos. Hablo en primera, en reserva está muy bien, está allá arriba, ya está clasificada. No, la autocrítica que tienen que hacerse la reserva es seguir mejorando, pero en la tabla están ya clasificados y punteros. Y nosotros tenemos que mejorar eso. Por eso siempre digo que mucha charla, mucha autocrítica. Y seguramente el domingo yo veo que Argentino va a ser un buen partido, porque veo la semana positiva uno se va dando cuenta y el jugador tiene ganas de jugar esta clase de partido y se empezó a adaptar a esta clase de partido, que no estaban adaptados. ¿Con presión? Con lo que significa presión, con lo que significa todos los domingos jugar una final, porque, a ver, en la Liga Esperancina y la modalidad de torneo es toda la semana jugar una final. Porque vos jugás 13 partidos para clasificar y después tenés 4 partidos el mata-mata, entonces tenés 17 finales, porque vos fíjate que sacando San Agustín, que tiene hoy 4 puntos, los otros 13 equipos pueden clasificar cualquiera y faltan 4 fechas y van 10. Así que imagínate si no son todas finales. Darío, bueno, para finalizar, felicitaciones por cómo está el predio. Estábamos viendo, nos decía Claudio, están regando las canchas auxiliares, todo esto, también hay un equipo de trabajo muy grande. La verdad que bueno, muchas gracias. Y sí, acá hay 4 muchachos que trabajan en el predio, están todos los días y bueno, este se está a la vista su buen trabajo, ¿no? La verdad que para las felicitaciones es para ellos nomás. Y también quiero, bueno, aclararle que la salida del predio después del partido va a ser primero el visitante, se le va a dar 15, 20 minutos a ellos para que puedan salir tranquilamente, uh-huh. Y después vamos a salir nosotros como locales y pedirle a la gente obviamente que venga a disfrutar de este partido tan lindo que vamos a tener después de tantos años, y no traer pirotecnia, por favor, no traer pirotecnia, porque traer pirotecnia nos perjudica y obviamente que en la fiesta no hace nada, no avanza nada. Yo creo que las de humo están bárbaras, eso me parece que sí lo podemos traer, pero no lo de ruido, por favor, eso.